Las olas arrasaron con todo a su paso. La calle en la playa El Majagual parecía un río debido a la fuerza del mar. Los socorristas evacuaron inmediatamente a los turistas y a los habitantes del lugar. Aquí esto está bien feo, están las olas bien altas. ¿Usted es habitante de acá? Sí, aquí trabajo. Son alrededor de unas 40 familias las que se han evacuado en ese lugar. Me encuentro en la calle principal de la playa El Majagual. Esta es una muestra de la destrucción que ha causado el fuerte oleaje. Acá los comerciantes prácticamente lo han perdido todo. Las ventas, lo que es marisco, bebida, se me llevaron camas, ropa, todo, mesas, he quedado sin nada en la calle. Las olas en la costa salvadoreña alcanzaron hasta 4 metros de altura y una velocidad de 70 kilómetros por hora. Las autoridades decretaron alerta verde. Solo vea usted, el fuerte oleaje cubría el muelle en el puerto de La Libertad, a tal grado que sufrió severos daños. Básicamente ha dañado la parte de la losa, el piso, dañó algunas embarcaciones, pero no de manera grave. Y quizás lo más importante es que dañó ambas máquinas de winche, que son las que nos permiten hacer las actividades, ya que estas permiten bajar y subir las embarcaciones. En el puerto de La Libertad, algunos comerciantes intentaban rescatar su mercadería. Para otros, fue demasiado tarde. Bastantes daños materiales, así como mesas quebradas, partidas, una pérdida total por completo. El alcalde del puerto de La Libertad ha recorrido las zonas y ha identificado las más afectadas para las que buscará apoyo. Recorrimos de 4 playas de aquí del municipio y la más perjudicada es El Majagual y la playa la Bocana de San Diego, que sí allá hay estragos también que han sido ramadas que ya están completamente llenas. Todos los medios que estamos, fuerzas vivas de aquí que tenemos, van a colaborar y ahí vamos a tomar la decisión pertinente. Protección Civil reporta la desaparición de un pescador cuya lancha volcó en alta mar. Por esa razón las labores de pesca están paralizadas. Esta situación podría normalizarse en las próximas horas. Mauricio Portillo, Telenoticias 21.